No tenemos los medios para que el vigilante pueda estar en mejores condiciones. Eso ya es un trabajo que hay que ir ajustando, que hay que ir afinando, ¿no? Creo que nosotros como ciudadanos vamos a colaborar para que eso también mejore, ¿no? Sugiriendo, dando aportes, porque creo que es nuestra labor, ¿no? De vigilar como ciudadanos y lograr que esto pues mejore, ¿no? ¿Ha mejorado? Sí, notablemente. El cambio que tenemos aquí es increíble de lo que nosotros en su momento pudimos observar. Según lo que nos comentan los amigos la gerencia de cultura, esto es básicamente un área administrativa, ¿no? Por sus características del espacio, no encontramos elementos similares a los que vimos allá en Palomino, ¿no? Claro, la tarea constructiva es la misma, corresponde al mismo periodo, pero la función no es una función tanto ligada a un aspecto religioso, de culto, sino más a un aspecto de tipo administrativo. Como ustedes observan, esta área ya está trabajada, es un acondicionamiento que los que hemos visitado esto en su momento, pues las condiciones eran deplorables, ¿no? Totalmente deplorables. Tenemos hacia el otro lado también un área que todavía tiene que seguirse trabajando. Si observan, hasta este muro que está aquí, continúa hacia el otro lado. Lo que está al fondo es el desmonte, pero hacia el lado izquierdo también encontramos arquitectura que tendría que trabajarse, ¿no? Recordemos que ahí está la pared de Corpus 2. Entonces, la distancia que tenemos entre Corpus 1 y Corpus 2 es mínima, ¿no? Entonces, hay una relación entre ambos espacios. En su momento esto estuvo cercado, observa, miren, hay una base de concreto, hay una puerta de fierro de los años 50, como decía don Raúl. Poquito a poco se fue depredando el cerco, desapareciendo, y obviamente ahora se apuesta por un cerco vivo, ¿no? Muy similar al de Palomino, pero eso tomará su tiempo también, porque, como comprenden ustedes, eso es algo que el sembrado, el mantenimiento, el crecimiento de las plantitas, que tiene su tiempo, pero le va a dar un toque diferente a como está en este momento. Información, obviamente, producto de la investigación, tendremos más información. Esperemos que este sea un espacio donde las personas puedan también tener las suficientes referencias para hacer una caminata de manera autónoma, y es todo una mirada de cómo articular esta ruta, ¿no? Hemos comenzado en Santa Rosa, hemos seguido Palomino, Corpus 2, Corpus 1, y ahora lo que vamos a ir es a Potosí, que es otro tipo de arquitectura. Recuerden bien.